Y yo seguía caminando, caminando, y ella delante mío. Y me preguntó que cómo estaba, y yo le dije que bien y que cómo me sentía. Yo le dije un poquito nerviosa. Entonces me dijo, no, está bien, me dijo, todo va a estar bien. Me abrió la puerta de su oficina, me dijo que me manteniera parada y que ponga mis cosas al costado en la silla. Hola Maritza, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, mucho gusto de conocerte. Igualmente, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿De dónde nos acompaña Maritza? De California. ¿De qué parte? Porque California es De Bakersfield, Bakersfield. por San ¿Bakersfield? Francisco. Ah, ok, Bakersfield, Ah, muy sí, bien. está cerca Fairfield. Ok, muy bien. ¿Y en qué oficina tuvo su entrevista? En Sacramento. En En Sacramento. Sacramento, en Capitol Mall. Muy bien. ¿Cuánto tardó en llegarle su entrevista? Ay, fue algo, pero no puedes imaginar. Yo en marzo de este año cumplía 5 años, el 21 de marzo. Entonces yo apliqué un mes antes. Okay. Entonces yo dije, bueno, todavía tengo, como siempre veo los videos, yo dije, de repente ya llega pues a cumplir yo los 5 años y todavía tengo oportunidad de 3 meses más o menos, 3, 4 meses más para seguir estudiando. A la semana que apliqué antes de cumplir los 5 años, me llegó una carta para mis huellas en Sacramento. Así que fui y ya tomé las huellas. Y Fernando, antes, 5 días antes de cumplir los 5 años, me llega la carta de la cita para la entrevista. O sea, 12 días. ¿Y para cuándo tenía la entrevista? O sea, 12 de abril. Entonces le llegó en marzo que tenía O la... sea, yo en marzo, a fines de marzo, el 21 de marzo, cumplía 5 años. Y me llegó, antes de cumplir los 5 años, 5 días antes, me llegó la carta que tenía que dar la entrevista el 12 de abril. Entonces le llegó el 16 de marzo la carta, que era la entrevista el día que menciona de abril. ¡Wow! ¡Qué rápido! ¿Y Es cómo es que usted rapidísimo. obtuvo la residencia? Por mi hija. Por su Mi hija hija. Ok, me pidió. excelente. Así es, Muy mi hija bien. me pidió. Pues sí, igual pudo haber sido rápido porque no había mucho que investigar. De hecho, los trámites de residencia también para los padres son muy rápidos. Muchas veces no hay que ir a la entrevista tampoco, de residencia me refiero. Y por lo mismo, ¿no? O sea, ni modo. Cuando es por matrimonio hay que verificar por su matrimonio. Cuando se obtuvo por otro medio hay que ver el otro medio. Pero cuando son con padres, pues son los hijos biológicos, ¿no? Sí, Muy bien, pero ¿y cómo me llegó andábamos de inglés? rapidísimo. Más o menos, casi, o sea, un promedio que te digo un 30%. Cuando Pero, dicen ay, más o menos, ¿es más que menos o pues. menos que más? Menos ¿En que qué más. tabulador estamos entrando, no? No, 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 Sí. pero bueno, qué valentía someter la aplicación, qué gusto saber que se animó. Amigos, para los que no saben, uno puede someter la aplicación desde 90 días antes de cumplir los 5 años y si obtuvo la residencia por medio de matrimonio, puede desde 90 días antes de cumplir los 3 años. Revisen bien las fechas nada más, pero entre más rápido puedan someter la aplicación, mejor. Muy bien, entonces sometió. ¿Qué era la parte que más se le dificultaba a la hora de estudio? Un poco las definiciones. Lo que pasa es que cuando uno no sabe hablar fluido el inglés, o sea, uno tiene que estudiar cómo pronunciar y aparte tienes que saber qué es lo que te están preguntando. Entonces yo creo que eso es un poquito difícil, ¿no? De las personas como yo que no sabemos muy, muy bien el inglés, ¿no? Entonces, pero me dediqué, yo compré el curso en el mes de noviembre más o menos. Yo le dije a mi hija, como yo ya estaba viendo los videos, entonces yo le dije a mi hija, quiero comprar eso, porque yo tengo que tener una guía para poder estudiar. Ahí está todo detallado. Y me decía, mamá, no, porque eso te van a engañar. Tú sabes que YouTube siempre te engaña, que esto, que lo. No, por favor. Pasó un mes casi y yo no, mira, Fernando, yo creo que mi pensamiento era, no, yo tengo que hacer, tengo que comprar, tengo que.
hasta que me puse fuerte y le dije, mira, ¿sabes qué, hija? Lo voy a comprar. Así que ayúdame para poder, ya está bien, mamá, está bien. Pero ya después no te quejes que después que, no, yo veo esas personas, yo escucho las experiencias que tienen, así que necesito, le digo, necesito ese curso para que me pueda. Pero si tú estás estudiando, no, necesito ese curso. Antes de continuar con esta gran experiencia, recuerda que si a ti te gustaría estar bien preparado para tu entrevista, así como lo hizo esta persona, te puedes preparar con nuestro curso en nuestra página cursosconfernando.com. Es en el único lugar que puedes adquirir nuestro curso. Ahí vas a encontrar toda la información de qué clases vienen, qué prácticas, cuánto cuesta. Así que si tienes preguntas, visita nuestra página cursosconfernando.com y ponte a estudiar ya. Muy bien, continuemos con esta gran experiencia. Porque yo estudiaba una cosa, estudiaba otra cosa y no tenía un croquis, una Sí, un guía, cuerpo una de doctrina de brújula. estudio, ¿no? Una didáctica Así es. Y de para mí, yo estudio. le decía a mi hija, como tú sabes inglés, para ti es fácil. Entonces, para la persona que sabe inglés es fácil, pero para uno es más difícil, ¿no? Entonces, compré el curso, me llegó más o menos en noviembre al toque, y cuando lo abrí, casi me caigo de espaldas. Dije, ah, podré hacerlo. No sé si voy a poder lograrlo. Y como tú siempre decías en los videos, no se adelanten, sigan paso por paso, porque si no, te lo juro que yo no me adelanté, porque si me adelantaba, ya no lo hubiera hecho. Pero yo dije, a partir, bueno, vino Thanksgiving, vino Navidad y no agarré nada del curso. Entonces yo dije, no, a partir de enero voy a dejar todas mis cosas que hacer, porque a mí me gusta mucho tejer. Y dije, voy a dejar de tejer, voy a dejar solamente, pues yo me dedico a ver a mi nieta. Y me puse a estudiar. Me ponía a estudiar paso por paso, paso por paso, paso. Llegó fines de enero, ya me sabía más o menos. Y después las definiciones, después la N400. Te lo juro, cuando ya vi, cuando yo le dije a mi hija, ya, estoy casi, creo que estoy lista para presentarme, le digo, quiero aplicar. Así que ya comenzamos a llenar por online todas mis estos y Muy ya. bien. Pero la di fuerte. Me Qué bien. dediqué a estudiar mañana, tarde y noche. Yo creo que ni dormía. Cuando yo dije, tengo de repente 3 meses más después que yo presente mis Es lo que uno documentos. piensa, ¿eh? Y no pensé que eran 12 días que me tenía. Así que yo creo que ni dormía. Me Sí, de iba la a las preocupación. actividades, sí. Y es que es Me iba como a las usted dice. actividades de mi nieta con el audífono. Con el esto, yo escribiendo, no sé cuántos lapiceros, cuántas cosas me habré acabado. Sí, y es que es como usted dice, a veces las personas que pueden hacer algo, pues por ejemplo, los que saben inglés, quieren demeritar el esfuerzo o la dificultad o la presión que uno siente por no saber el idioma, ¿no? Sea. Entonces, si nosotros no, yo nunca he dicho que, porque mucha gente dice, la entrevista es fácil, es muy fácil. El proceso es fácil, el proceso no es complicado, o sea, aplicar, ir a las huellas, el proceso no es. Pero ya la entrevista, yo no puedo decir que es fácil porque yo he visto que hay personas que manejan la situación diferente. Entonces, no se puede decir es fácil porque no porque para una persona sea fácil, para la otra es fácil, ¿no? No se puede generalizar. Entonces, nosotros lo que buscamos con el curso es una ayuda que las personas, no importa tu nivel de inglés, si tienes mucho inglés y quieres el curso, lo puedes estudiar y lo vas a terminar rápido. El que tiene poco inglés lo va a avanzar poco a poco porque le va a costar más trabajo, pero al final ambos van a terminar igual de preparados para la entrevista, ojo, no para el nivel de inglés, para la entrevista ambos van a terminar igual de preparados si siguen el curso como están. Y es otra ventaja de que es en línea y que son material digital, porque usted pudo haber estudiado todos los días, si hubiera sido clases personalizadas. Pues no, nada más cada jueves con el maestro de ciudadanía y a ver el verbo to be. Así Y es todo, no estu y estudian las preguntas cívicas y luego se reúnen a la semana, platican un ratito de lo que pasó en la novela y al ratito se pueden hablar de la ciudadanía y le hace dos, tres preguntas y nos vemos la otra semana. Entonces, esa es la diferencia que pienso que el curso, si hay una autodisciplina
y hay una formación que, aunque no estoy atrás de ti, si sigues como está el curso, yo sé que va a estar bien preparado. Y qué bueno que lo hizo así, qué bueno que lo supo aprovechar al Está muy máximo. bien diseñado, Fernando. Te agradezco y agradezco realmente al grupo. Está muy bien diseñado. Ahí yo me fui paso por paso hasta llegar a las entrevistas. A las entrevistas creo que ya me lo sabía ya de memoria, todos los que hablaban, todo. Es maravilloso, es muy Muy bueno. Yo soy muy católica, yo creo mucho en Dios y yo le pedí a Dios que me abra la mente para poder yo expresarme. Y como tú decías en uno de los videos, ustedes tienen que demostrar a la persona, al oficial, de que ustedes saben un poco más el inglés, ¿no? Y eso es lo que yo quería demostrar. Entonces, cada pregunta que me hacía, yo le contestaba. Excelente. Entonces, yo realmente por eso quería dar mi experiencia, porque yo soy una persona, no soy jovencita, tampoco soy viejita, pero de todas maneras, es difícil. Es difícil arriesgarse y para qué estoy contenta, estoy feliz de que haya obtenido la ciudadanía, ¿no? Pues qué gusto, la verdad que sí, y el mérito enorme al esfuerzo que puso. Siempre hay que reconocer eso. Pues, ¿qué le parece si nos cuenta cómo fue su entrevista para ver Bien. qué le preguntaron y cómo le preguntaron y cómo se desenvolvió en la misma, ¿verdad? Ya, yo me fui con mi hija. Mi entrevista fue a la 1:10 de la tarde. Llegamos allá a Sacramento y 12:30 me presenté ante los oficiales que estaban en la puerta y me dijeron que todavía era muy temprano, pero que mejor que pasara. Entonces ya pasé, me revisaron todo y estaba en el segundo piso. Fernando, cuando llegué al segundo piso, abrí la puerta. Era un salón grande y estaba llenecito de gente. Y yo, ¡ay!, dije, Dios mío, tanta gente, ¿no? Y todos estaban sentados, nadie estaba parado, nadie, todos estaban. Y era que era hora de refrigerio. Era hora de refrigerio, no atendían todavía y la gente estaba sentada. Y yo creo que es la gente de todas las personas de todo el mundo. Creo que yo era la única latina. Porque después todos eran de otros países. Como a un cuarto para la una, abrió la ventanilla la señorita y ya la gente comenzó pues a formar line. Y comenzó a formar y comenzaron ya a acercarse a la ventanilla con la hoja de la entrevista, todo. Y la señorita les tomaba la foto y las huellas. Así que hice mi cola, todo, hasta que llegué mi turno. Y me dijeron de que tenía que esperar, que me iban a llamar por mi nombre. Yo estaba con mi hija, y mi hija era la más nerviosa. Mi hija era la que estaba recontra nerviosa. Y yo le decía, ya, va, lo que Dios quiera. Dios sabe lo que yo he hecho el esfuerzo de estudiar. Entonces, si Dios quiere, lo aprobaré, si no, no. Y en eso ya me llaman por mi apellido. Sale una señorita y me llama. Sumaeta, me dice. Entonces, seguramente no podía decir mi nombre. Entonces me dijo Sumaeta. Entonces ya me paré y me llevó. Me abrió la puerta y me llevó por un pasadizo larguísimo. Yo decía, Dios mío, que no me pregunten nada, que no me pregunten, que no me haga conversación, pues, ¿no? Y yo seguía caminando, caminando y ella delante mío. Y me preguntó que cómo estaba. Y yo le dije que bien y que cómo me sentía. Yo le dije un poquito nerviosa. Entonces me dijo, no, está bien, me dijo, todo va a estar bien. Me abrió la puerta de su oficina, me dijo que me manteniera parada y que ponga mis cosas al costado en la silla, que íbamos a tomar el juramento. Así que se puso delante mío, y ya tomamos el juramento. Me dijo que me sentara y me preguntó mi nombre. Mi nombre completo, así que le dije mi nombre completo. Y ella pues estaba escribiendo en la computadora. Y después me dijo que me dijo, le voy a hacer unas preguntas cívicas. Entonces, ok, le dije.
Entonces ya me comenzó a preguntar, la primera pregunta fue, ¿In what month do we vote for president? La segunda me dijo, If the president can no longer service, where can president? La tercera fue, Who is the commander in chief of the military? La cuarta, Name the U.S. war between the North and the South. La quinta, What movement try to end racial discrimination? Y la última me dijo, Where is the Statue of Liberty? Muy bien el inglés. Y las contestó bien, y las contestó bien, Todas. ¿verdad? O sea, ella me preguntaba y yo le contestaba. Ella, cada respuesta que le daba me decía, good. O sea, good, me decía. O sea, ella terminaba y le contestaba, le terminaba y le contestaba. Y después me hizo leer What state has the most people. Me hizo leer. Entonces, y me dijo que me iba a dictar la oración, que se prendió la tablet. Entonces, me dijo que escribiera, me dictó y me dijo, California has the most people. Muy bien. Fernando, yo parecía mi nieta. Así me temblaba la mano. No podía escribir, o sea, con los nervios no podía escribir. Dije, yo quería escribirlo bien, pero me temblaba la mano. Entonces me dijo, ¿es ok? Me dijo. Entonces le escribí todo y me dijo, good job, me dijo. Muy bien, good, good. Entonces de ahí, de frente no me dijo que me iba a hacer las preguntas de la N400, nada, no me dijo nada. Simplemente de frente me preguntó, ¿no? Have you ever claimed to be U.S. citizen? Pero me hizo solamente tres preguntas. Wow. Tres preguntas me hizo. Esa me hizo la de si había votado, había votado. Le dije que no, ¿no? Y me dijo si es que sobre la prostitución, si había, no, le dije nada más. Ella solamente se ponía a escribir, escribir, escribir en su pantallita. Entonces de ahí me dijo que le preguntara, que le dijera todo mi nombre completo, otra vez. Entonces le dije mi nombre. Regresó a las personales. Sí, a las personales. De ahí me dijo, a dónde vivo, cuál es mi dirección, ¿no? Me dijo mi número de teléfono, mi número de Security Social. Entonces, todo, todo le dije. Entonces, de ahí ella solamente se ponía a escribir. Entonces ella me quedaba callada porque ya no me preguntaba nada. Excelente, sí, no. Entonces, sí, no me preguntaba nada. Yo decía, Dios mío. Y ella solamente, y de ahí yo pensaba que me iba a preguntar de mi hija, yo qué cosa trabajaba, si pagaba tax. Nada, nada, Fernando. Porque Mejor. yo no trabajo, yo solamente me dedico a cuidar a mi nieta. Entonces, no me preguntó nada, nada de nada. Yo pensaba que me iba a decir a dónde trabaja su hija o algo. Nada, nada. Solamente me hizo esas preguntas personales. Nada más. Y de ahí, de ahí estaba callada. No, ya no decía absolutamente nada. Y después me dijo, ¿cuánto tiempo estaba yo acá? Si yo estaba en los 5 años, le dije que sí. Ah, ok, me dijo. Y ya se quedó callada. Ya no me dijo absolutamente nada. Y después de eso ya comenzó a imprimir. A imprimir. Me dijo, un ratito. Me dijo, un ratito. Entonces ya comenzó a imprimir los papeles, qué sé yo, y estaba ahí. Pero no me decía nada. No me decía nada del botoncito rosa, ni se prendía O las nada. preguntas de You support the Constitution and the form of government. Eso también. Eso también. Me hizo, pero me hizo las 5 preguntas. Ah, No, okay. tres preguntas más. O sea, 3 o 4 preguntas de How You Ever y después de Support the Constitution. Cuando dijo, Do you support the Constitution? Yo dije, ¡ay, Dios mío, qué tan rápido! Dije, mira, para mí Tanto mi suplicio entrevista, para esto. sí, yo dije, mi entrevista, yo dije, para mí fue 10 minutos, de 10 a 15 minutos. Pero cuando yo salí, mi hija me dijo, mamá, yo pensaba que eran como media hora. Yo lo vi
rapidísimo porque no me preguntaba nada. Yo dije, me va a preguntar alguna definición, porque yo sí me las había aprendido la definición. No toditas, pero bastante me las había aprendido, pero no me dijo nada. Ay, Dios mío, yo no sabía, yo decía, Dios mío, estoy bien o no sé, que estaba como soñando, ¿no? Y después la imprimió y se acercó y me dijo que me había puesto una X en lo primerito que había pasado del inglés y de todas las preguntas. Y abajo, otra X en el cuadradito, me dijo congratulaciones. Congratulations, me dijo. Entonces, la hizo de emoción nada más, creó suspenso el oficial. ¿Le dieron la ceremonia el mismo día? Sí, después, oh, wow. Sí, qué después de que se prendió la tablet y me dijo que por favor chequeara mis nombres, mis datos y que firmara. Cuando se prendió eso, comencé a temblar todo y comencé a firmar. Tres veces firmé. Y de ahí, como ahí en uno de tus videos decías, si ustedes no saben cómo decir, si es que va a ser la ceremonia, uh-huh. Eso también me lo aprendí. Uh-huh. Y le dije, y me dijo, sí, me dijo, es today. Entonces me dijo que iba a ser más tarde. Entonces uh-huh. Me dijo, ¿quieres juramentar? Me dijo, ¿quieres hoy juramentar? Me dijo. Yo le dije, yes, yes, yes. Sí, le dije. Entonces me dijo, ok, no hay problema. Entonces, parece que tenían ellos una lista. Uh-huh. Fernando, estaba llenecito. No sé, creo que había mucho, como 20 personas que estábamos esperando. Pero cuando juramentamos, solamente éramos más o menos como 15. Pero eran un montón, pero no sé si habrán pasado. O los pusieron para otro día. Otro día. No sé. Pero Pues muchas felicidades. Amigos, ustedes están viendo este video y un pajarito por ahí me dijo que es el cumpleaños de Maritza. Hoy, el día que están viendo ustedes el video, lo están viendo 10 de junio. Así que felicidades por ciudadanía, felicidades por su cumpleaños. Aquí, amigos, dejen comentarios felicitándola. Muchas gracias por su experiencia. Todas ayudan, pero esta experiencia de que no importa el nivel de inglés, mientras uno ponga dedicación, esfuerzo, pretextos todos podemos poner. Todos podemos decir, es que no puedo por esto, es que no puedo por lo otro. Es muy fácil encontrar pretextos, pero sobrepasar los pretextos no cualquier persona lo va a hacer. Entonces, enhorabuena, usted no puso pretextos, usted toda la barrera que les llegaba, obstáculos, los removía y seguía avanzando. Y eso es bien importante, es bien importante. Una persona que quería el curso me dijo, es que a mí me gustaría que usted me diera clase y me llevara de la mano. Y le dije, entonces ya estamos mal, porque el día de la entrevista usted va a querer que yo esté ahí con usted y no se puede. El día de la entrevista usted tiene que enfrentarse al oficial. Entonces, el curso, sin que se den cuenta, los estamos enseñando a hacer, pues en realidad que ustedes aprendan solos en esa área, porque el día de la entrevista ocupan estar solos con el oficial. Es como hay personas que también nos mencionan, yo puedo tener la información, pero no la puedo decir. Y les digo, eso es lo importante, porque la entrevista no es telepática, es verbal. Entonces, tiene que usted poder decir la información en voz alta. Y eso es lo que hacemos en el curso, en realidad. O sea, les damos las herramientas, pero no se ocupa, no somos niños que alguien nos tenga que llevar de la mano. Y al final del día nos volvemos dependientes de que alguien más nos esté empujando a hacer las cosas. Y el día de la entrevista está solo con el oficial. Entonces, enhorabuena, reconocimiento a ese esfuerzo que usted hizo, que no dejó que ningún tipo de barrera, que la edad, que el tiempo. Otra persona, Maritza, y se lo digo por esto, le llega tan rápido y hay personas que las cancelan. No, yo ocupo más tiempo, cancélame mi entrevista. Y usted dijo, no, en vez de decir eso, dijo, me fajo más, y se puso a estudiar más y lo logró. Y lo que cuenta al final del día son los hechos, y el hecho es que usted logró, los resultados son los que cuentan, y lo logró, quiero que lo reconozca en base a su esfuerzo. Hubo personas que lo ayudaron, nuestro curso, el equipo, su hija, muchas personas lo ayudaron, pero todo fue el esfuerzo. ¿Por qué? Porque podemos tener los mejores maestros alrededor de unos, podemos tener la familia que nos apoya a más no poder, pero si uno no hace su parte, como la persona que va a presentarse en la entrevista, de nada sirve todo eso. Entonces,
Enhorabuena por eso. Feliz cumpleaños. Disfrútelo mucho y Muchas que vean gracias. cosas muy, muy buenas para usted y su familia en este país y que siga avanzando y que esa sonrisa nunca se le desaparezca, ¿eh? Muchísimas Fuerte abrazo. gracias y estoy muy agradecida a ti y a todo tu equipo. No, Realmente gracias. vale la Gracias por pena. venir aquí con nosotros. Entonces, Gracias. feliz cumpleaños de nuevo y va a poder ver este video en su cumpleaños. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Bye. Si encontraste que esta experiencia te ayudó en tu preparación, recuerda ayúdanos dejando tu like, además de dar tu agradecimiento. Esto ayuda a que le llegue este video a más personas que están en el proceso de ciudadanía. Y también no olvides suscribirte y encender la campana para que no te pierdas ninguna de las experiencias. De todas las experiencias siempre aprendemos, nos inspiran y nos motivan a seguir en el proceso. Entonces, no olvides suscribirte a este canal y encender la campana. Nos vemos en el próximo video.